Bueno, vamos a hablar hoy sobre la cirugía de párpados convencional, la cirugía de párpados receptiva y qué complicaciones tiene esta cirugía. Después vamos a hablar qué técnica utilizo yo para evitar este tipo de complicaciones. Bueno, esta es la cirugía clásica normal, lo pueden ver por el marcador. Sacado un libro de cirugía plástica de más de 80 años y vemos cómo se marca el párpado para hacer la resección. Acá podemos ver la escasa cantidad de piel que queda entre el borde inferior de la incisión y las pestañas, y acá podemos ver esta piel más gruesa, que es una piel que corresponde a la ceja. Entonces, cuando nosotros hacemos una resección de estas características, lo que estamos haciendo es bajando la piel de las cejas a prácticamente a nivel de las pestañas. Esto prácticamente es una resección completa de la piel de los párpados. Si nosotros vemos así, también vemos que se saca la piel, muchas veces saca el músculo y también las bolsas. Esto tiene complicaciones. Esta excesiva resección de estos tejidos produce un descenso, como ustedes pueden ver acá, de la piel de las cejas hasta prácticamente las pestañas, y también deja en muchísimas situaciones ojos hundidos, ojos como cadavéricos. Acá está la resección de las bolsas y esta es la sutura que queda de un lado a otro. Con respecto al párpado inferior, se efectúa una incisión bien pegada a las pestañas, se extiende lateralmente, acá se ve el músculo, acá vemos como la tijera abre el músculo y cómo se sacan las bolsas. La desventaja de las dos técnicas, por supuesto, es una extensa cicatriz. La desventaja de la cirugía del párpado inferior es que daña un músculo, que es el músculo orbicular de los párpados, es un músculo esfintérico, es un músculo que tiende a cerrar el ojo, que con los años ya por sí solo se debilita. Podemos ver en los viejitos que el párpado inferior muchas veces está un poco vertido, deja el ojo abierto, porque este músculo por sí mismo, por el paso de los años, relaja su acción. Si nosotros esto a temprana edad ya lo estamos lesionando, estamos anticipando situaciones de un ojo abierto. Aparte, cuando sacamos una tira de piel de acá, ejercemos factores de tracción que tienden por sí mismo a traccionar el párpado inferior hacia abajo y dejar expuesto al ojo. Es decir, que el ojo queda expuesto en muchas cirugías porque debilitamos la acción muscular y porque las suturas que traccionan la piel del párpado están en este eje. Y como vemos acá, se reseca una tira de piel del párpado inferior y así finaliza la sutura. Esta técnica, que fue descrita hace 100 años, apareció antes de la era de la tecnología, que uno puede retraer la piel con tecnología láser. Y como podemos entender, cuando envejecemos no solo este pedacito de piel, sino que toda la piel del párpado envejece. Así que pensar, querer rejuvenecer toda esta unidad anatómica, sacando una fina tira de piel, escapa de todo concepto lógico. Entonces podemos ver situaciones como esta, donde acá se puede ver una cicatriz que pasa bastante desapercibida. Podemos ver un ojo totalmente triste. Podemos ver que toda la piel de la ceja está sobre las pestañas porque al resecarse piel del párpado se descendió totalmente la ceja. Y podemos ver también
a pesar del maquillaje, que toda la cara está llena de un daño solar, con arrugas finas. Vemos acá los surcos, las arrugas, y que lo que venía diciendo yo antes, que sacar una tira de piel de acá no va a mejorar esto. Entonces vamos a ver un par de complicaciones más y después vamos a ver qué técnica utilizo yo. Acá podemos ver una cicatriz que cae bastante bien en el surco, que pareciera que no se nota, pero ven, esta piel fina es lo único que quedó de la piel de los párpados, y esta piel gruesa es toda la ceja que descendió. Claro, la mujer, para verse un poco más natural, un poco más natural, se animó a depilarse toda esta porción de la ceja para tratar de que la ceja se luzca un poco más alta. Pero este borde piloso llega hasta acá. Todo esto es lo que la mujer se depiló. Además de lo que ya hablamos, podemos ver lo que había dicho antes del ojo cadavérico, el ojo hundido. Al efectuar toda una resección de piel, de músculo y de grasa, el ojo está completamente hundido. Y esto se produce con la vejez. Entonces nosotros, que estamos tratando de rejuvenecer la expresión de la mirada, mejorar la expresión del ojo, no solo lo estamos haciendo más triste, sino que le estamos dando vejez al ojo. Le estamos haciendo un ojo cadavérico y hundido. Bueno, esta es la foto que me envió un paciente que fue operado, creo que es de Brasil, que fue operado de cirugía de párpados. Podemos ver acá la extensa cicatriz. Miren que prácticamente no quedó piel de la ceja. Y sí, dejaron bastante piel del párpado quedó. Y vemos toda la cicatriz del párpado inferior. Ahora vamos a ver la evolución. Acá es la cicatriz que va de acá a acá. Y acá está totalmente ensanchada. Y cómo se descendió completamente la piel de la ceja sobre las pestañas, con un resultado totalmente antinatural y una tristeza difícil de corregir. Acá me mandó el paciente una foto de 3/4 de perfil y podemos ver cómo se une la cicatriz del párpado inferior al superior, dando esta terrible cicatriz, y toda la ceja con su borde piloso descendido. Esto es otra complicación severa, no solo con una extensa cicatriz, sino con un ojo totalmente abierto. Acá podemos ver. Bueno, para hacer esta presentación, así como presenté libros de hace muchos años atrás, esta imagen la saqué de una de las clínicas más importantes del mundo. Y podemos ver el mismo dibujo, el mismo patrón que hace 100 años. La escasa cantidad de piel, prácticamente la piel de la ceja gruesa y la cicatriz inferior. Bueno, acá podemos ver otro paciente y, como vimos antes, toda esta piel gruesa. Ustedes lo que pueden hacer es mirarse al espejo y comenzar a reconocer cuál es la piel de las cejas y cuál es la piel de los párpados. Y acá van a ver que todo esto grueso así es piel de las cejas. Y esto, piel de los párpados, que prácticamente no quedó nada. Y también nuevamente no escapa del patrón, que se depiló para dar un ojo, un aspecto más natural y más abierto. Pero la expresión de esta mirada es una expresión completamente triste. Entonces, la cirugía que produjo: tristeza, vejez, antinaturalidad y deformaciones. Acá podemos ver toda la piel gruesa, y acá se ve bien, del párpado, perdón, de la ceja, y la escasa cantidad de piel de los párpados, y cómo se tuvo que depilar. Esta paciente podemos ver no solo la extensa cicatriz, sino que
directamente no es que se depiló, se sacó todo los pelos de las cejas y se delineó más arriba. Y acá podemos ver un ojo que lo llamamos ojo de vaca, ojo abierto. En realidad el término es esclera show. Esta parte de acá del párpado tendría que estar acá arriba protegiendo el globo ocular. Y esto es una deformación total de la expresión de la mirada con una alteración total de falta de protección del globo ocular. Esta paciente podemos ver toda la piel de las cejas sobre las pestañas y podemos ver cómo se desprotegió todo el globo ocular. Podemos ver la extensa cicatriz, vemos la deformación del párpado inferior. Acá podemos ver la extensa cicatriz, cómo el ojo irritado con la irritación permanente del viento, del sol, el daño ocular y el lagrimeo permanente y la reacción vascular conjuntival, vasos sanguíneos, lagrimeo, terrible. Acá podemos ver la extensa cicatriz y todas las alteraciones vasculares y cambio de la pigmentación que tiene el párpado superior. Acá podemos ver la desprotección total del globo ocular. Este párpado tendría que estar acá. Y este señor pasó a Añares porque esto es una cirugía reparadora terrible. Hay que hacer injertos y prefirió estar así a tener que reoperarse. Vemos las reacciones vasculares en la conjuntiva y vemos que prácticamente no le quedó piel del párpado y el descenso de la ceja. O sea que tenemos antinaturalidad y un daño en el ojo terrible. Y acá podemos ver un cuadro más grave donde hay una mayor desprotección. Esto es un ectropion severo con la gran inflamación y irritación ocular. Bueno, vamos a hablar de mi técnica. La técnica que yo realizo no saca piel ni del párpado superior ni del párpado inferior. Si esta paciente no tuviera bolsas, vemos acá hay una pequeña bolsa en el párpado superior y acá hay bolsas en el párpado inferior. Si esta paciente no las tuviera, lo único que le realizo es láser de dióxido de carbono para retraer la piel. Pero como esta paciente tiene bolsas, vamos a sacar esta a través de una mínima incisión que no se sutura y estas otras a través de la conjuntiva, que tampoco se sutura y no deja cicatrices. Como vieron en la técnica anterior, esta de acá es la piel de la ceja y esta fina de acá es la piel del párpado. En lo que ustedes vieron antes, si uno saca toda una tira así, baja esta piel de la ceja hasta acá. Ahora vamos a ver qué es lo que hice en esta paciente. Esta es la paciente 7 días después del procedimiento. No hay ninguna cicatriz, no hay cicatrices y se rejuveneció toda la piel, miren cómo se está descascarando, con tecnología láser. Se rejuveneció toda la unidad anatómica del párpado superior y la unidad anatómica del párpado inferior. No hay ninguna cicatriz, no hay ninguna cicatriz, no hay descenso de la ceja y es una naturalidad total. Acá vemos el paciente cómo cierra el ojo y como ya a los 7 días hay un rejuvenecimiento y una tensión de la piel. Estas son pequeñas cascaritas que se está descamando de la acción del láser. Vemos, por acá se hizo la incisión. Y este es el resultado antes y 7 días después. Entonces, una ceja en su posición correcta, un pliegue natural, ausencia de cicatrices, a solo 7 días de realizado el procedimiento, podemos observar naturalidad, belleza, ausencia de cicatrices, un rejuvenecimiento integral de la piel, solo 7 días después.
y este resultado va a ir mejorando durante 120 días y va a ser duradero en el tiempo.